Uf. Venga, dale. Quinto episodio. Vamos a morir. Siente. A ver. A la pum. Pum, y me sale un creeper ahí. Hostia, pues tengo el pico reventado, la pala reventada, la espada media. Yo tengo el pico casi reventado también. Uf. Cuidado con el fuego. A ver, aquí en el bosque no van a los phantom, nos protegemos un poco. Eso es lo único bueno. Lo malo es como venga un esqueleto. Sí. Esqueletos, etcétera. Sí. Eso va a ser lo malo. Pero bueno, de esos del escudo sí que se puede. Con el escudo sí que se puede. Sí, con el escudo se pone. Bueno, a ver, con el otro también, con el escudo, pero tienes que estar mirándole y eso. Si te viene uno, pff, vale, pero si te vienen dos. Vuelve, vuelve, vale. A ver. Estoy buscando vacas. Vacas, tío. Plains. En Plains puede haber vacas. Sí, y phantoms. Ya lo sé, pero necesitamos encantarnos ya, ¿eh? Es que si nos metemos en cueva, pff, nos encantamos en el episodio 7. ¿Sabes lo que te digo? Hombre, si no, vienen phantoms al bosque o te haces un para abajo. Por un bloque no pasan, ¿eh? Por un bloque no pasan. Si ves qué tal, picas dos bloques hacia abajo y te cubres. Vale, pues me pongo la pala aquí cerca. Sí, yo la llevo reventada, pero la llevo. Voy en F5 para ver si veo vacas. ¿En serio? ¿No hay vacas? ¿Te has puesto...? No me he fijado, ¿te has puesto el banner en el escudo? No. ¿Lo llevas todo bien la esta, en serio? Sí, sí. ¿Tío? ¿Por qué no te lo has puesto? Que estás ocupando un espacio a lo tonto, póntelo. Corre. Luego me... O sea, es que no, ni lo he estrenado el escudo, tío. ¿En serio? Pues... Sí, la única vez que he perdido vida ha sido por... Pues... ¿Has tenido mucha suerte o no lo has usado suficiente? La única vez que he perdido vida ha sido por el... Por la maldita lava. Ah, sí. ¿Te imaginas ahora y mansión? Por la caída tonta. Mansión, buah. Mansión, sí, bueno, pero hay mobs, ¿no? Hay... No recuerdo mal. Sí, pero bueno. Ya ha pasado... Lo mejor es que ya ha pasado totem. Una vez en el UHC. El tótem. Sí, sí, no, es que eso ya pasó una vez en el UHC. En la 12. David lo sabe bastante bien. Oye, ¿qué pasa aquí con los mobs? ¿Encontró el tótem o no? Sí, va con tótem. Lo que pasa es que el tótem... No te creas que está tanto OP, porque vamos a ver, el tótem lo tienes que llevar en la mano para que funcione. Si te lo pones en la mano... ¿Dónde has ido? Hacia abajo. Menos 1100, menos 1800. Hay un río aquí al lado. En el río. He ido hacia el... Sureste. Sureste. No... Hay un río. Sur... Facing south. Facing south estoy. Te veo. ¿Me ves? Vale. Hay aquí unas sí, planes. se nota lo de las 70 bloques, Dios. ¿En serio? Es que pues, menos mal que no son 40, vale, hay un creeper. Por el name tag, tú. Te lo he visto a 300 kilómetros. Eso para la pelea... Van a ser unas risas. ¿En serio? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! El poblado ese, ¿no? Del inicio. Puede haber sido. No, o sí. A ver, estoy mirando a ver si encuentro... Tío. ¿Vacas? Vale, pantano. Sigue por aquí por la montaña, pantano. Hostia, pues pantano, vamos a hinchar a manzanas, tú. ¿Cuánto lo tienes? 13. Ah, pues no nos vamos a hinchar a la manzana. Hostia, ¿solamente 13? Pues... Hay que guardar para el... Para el Griselin Meron. A ver. Voy a matar a este bicho. Me encanta porque con las luces dinámicas el creeper se enciende, ¿sabes? Ya. Ya. De verdad, cuero. Esto de cara vaya súper rápido por el agua, buceando, tío, es una gozada. Sí, la verdad que sí, pero es una rayada, ¿eh? Porque te cambia todo el rato de modo normal a modo nadar raro. Nadar, bueno, bucear. Y es una yo buceo, hago así, me meto. Es que a veces, me ha pasado a veces que me voy en una cueva, he hecho en una cueva agua para bajar por donde sea y empiezo a bucear. Y yo, ¿qué haces? Buceando en la cueva, tío. Te gustará. He salido hacia adelante todo el rato, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Pues lo sé, estoy detrás tuya. Vale. Si no me estoy aquí con mi madre que me está apuntando WhatsApp, no sé por qué. ¡Caballos! Es que no, hostia, hasta que no he estado a 20 bloques no los he visto, porque luego cuando vea... Pues yo lo he visto desde Tunte. Pues no, es que cuando vea el vídeo te va a reír, o sea, como veo los caballos. Tío, mejor va a matarlos, pero...
Por favor, cuero. Uno, uno, solo tengo uno de cuero. ¡Cuero! Vale, perfecto, pilla... Pero ya, si me escuero aquí, tú. Ya, lo acabo de soltar. Aquí. Toma, pilla... voy. Aquí, digo. Voy, pilla el hierro. Más cuero. Vale, cuatro de cuero. Nos podemos ir para abajo cuando quieras. Aunque estamos teniendo mucha suerte. Ah, no sé, hay aquí más. Es que estoy ciego, no los veo. Es que... Mira. No, no, ya, ya. Solo veo la pata... O sea, es invisible menos por la cabeza y las pezuñas. Te lo juro. Solo veo la... Yo solo veo unas pezuñas y una cabeza volando. Por eso no te digo que no... Vale, yo me estoy preocupando de la comida un poco, Yo tengo 11... Hombre, si quieres conseguir más comida. Medio stack de filete de cerdo. Joder, medio stack y te quejas. Ah, una cosa, cuando te falte un filete, un este no comas, porque ¿para qué? Come cuando ya te falte media barra o algo así, ¿sabes? No, porque se queda en la saturación. Pero no sube vida. Yo no como hasta que no vea que esté más o menos justo. Mira, no, eso... Vi del señor innombrable... Mira, ahora... Un vídeo en el que lo explicaba. Ah. Sí, sé cómo va el tema de saturación y eso, pero en un HC pues... Intento esperarme aunque sea unos segundos. A ver... ¿Dónde...? Voy... A ver, ya te veo. Noreste estamos yendo ahora. Sí, te veo. Siempre hacia el este. Vale, aquí hay bajada. ¡Araña! ¿A qué coordenada estamos? Menos 700, menos 1800. O sea, acabamos de recorrer 1300 bloques. Tranquilamente. Es que estoy aprovechando, tío, no aparecen phantoms ahora, esto está muy bien. No aparece ni un mob. Quiero aprovechar, sí, hay dos arañas ahí. Y antes he visto un creeper, pero nada, he visto tres mobs en toda la noche. Eso es que la gente está por ahí... Madre mía, mira quién tenemos aquí. ¿A quién tenemos aquí? Vale, escucha, no tengo yo para... No tengo sitio, voy a tirar 20 y pico de madera que tenía. Hostia, tú. Porque por los caballos, que si no, te imagínate hasta dónde tenemos que ir. A buscar ahí. Estamos en el borde. Oye, buscamos. Tío, que ahora me advertí ahí buceando. La verdad es que veo a alguien bucear. O sea, aparte de a mí. ¿Dónde? Ahí detrás hay comida, pero no sé si ir, porque estamos cerca del muro. Una rica merienda. Melón, tienen melón. Dan cookie estos. Sí, han plantado, ahora han plantado. Tienen melón, pues. Les falta ir al Nether y hacerse pociones. Esto es que mira, recorro todos los bloques como si estuviese casi andando. Es una gozada, Cuidado y la hueva. Me queda 5 de piedra, tú. Le he gastado todo en el Nether. De vida vamos igual, no, te has tomado manzana. Me he comido... Sí, antes te he dicho, ¡cómete manzana! Joder, ¿en serio, tío? He saltado y me he pegado contra un tronco. ¡Oye! ¡Phantom, Phantom! ¡A la cueva, a 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 la cueva! ¡Aquí, aquí! ¡A la otra! ¡Farcraft! ¡Aquí! ¡Corre! Parece que estamos en Irak, corre. Francotirador. ¡Corre! No. UAV en línea, hay un dron. Encerrémonos. Tío, ¿cómo se les oye, tú? ¡Ay, que me caigo! ¡Qué mal rollo! ¡Ay, Dios, qué miedo! No veo nada. Gracias por la luz dinámica. De nada, de nada. Picamos, picamos. Vale, vamos para abajo. ¿Dónde están mis antorchas? Las he tirado, ¿sí? Samu, pero qué rabo que tengo. Ya, ya. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? Tío, ha sido, te has dado cuenta, ¿no? Ha sido oírlos y cada uno escondidos como ratas. No, es que, digo, te está diciendo, joder, es que me he caído, me he quitado un corazón porque estaba aquí la hoja. Y se oye, y digo, al suelo, a la cueva, corre, francotirador. Cada uno se ha ido tomado por culo. Ahí sifteando, corre, corre, ven aquí. Y voy corriendo, tío. Esto me hace Call of Duty, vale, a tomar por culo. Toma. El pico de diamante. Gracias. Ahí tienes un pico de hierro, está muy bien. Hostia, gracias. Vale, capa 30. Hostia. Hostia, ha sido como muy épico, ¿no? Esto. Que lo que querías era conseguir ahora el cuero para los libros. Claro, para encantarnos, por eso te digo, por eso no me quería meter hasta que no tuviese. Dios. Parece que están aquí. Es que, antes cuando me pegó uno, te dije lo mismo, digo, pero si cuando te estaba buscando, digo, pero si estoy en capa 11, no sé qué, y les estoy oyendo. ¿Pero esto qué es? Oye, no tengo hierro. Pásame hierro. Yo sí. Ah, que tienes ahí. De hierro. Vale, toma. Ya me hago el mío. Joder, toma. Tío. Que no puedo cogerlo. Ah, espérate, que yo tampoco. Yo tampoco. Vale, ya. Hostia, tú. En survival decía... Oye, ¿4 de oro? Sí, aquí hay... ¿Por qué estás tirando oro? 6 de oro. No puedo cogerlo. Uy, cuidado que te doy. ¡Que me picas la cabeza! Ya. Bueno, tienes un casco. Te apoyo el... Él también lo vive.
Matando negros. A ver. Uf. Estamos todos un poquito así, estamos todos un poco tocadillos. Mira, ahí tienes carbón, pilla level. La de no se acaba de hacer dañito. Oh, vaya. ¿Te imaginas que si lo entraba? Nada, estará por ahí por la superficie. Sí, pues espérate que no se encuentre un phantom, me voy a reír. No, estaba amaneciendo cuando nos hemos metido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vaya, joder, qué mala suerte. Bueno, da igual, no, sí, había que meterse de todas formas. Había que meterse ahí un par de lonchitas. Vale, capa 11. A ver, sí. Vale, bueno, haz ahí una mini cueva y voy quemando materiales, etcétera. Sí, sí, voy a picar aquí esto. De hecho, me gustaría encantarme ya para ir a eficiencia 1, ¿sabes? Y no tardar tanto picando. Hostia, soy tonto, podría haber ahorrado espacio. Soy nivel 27. Voy a hacerme ya fechas espectrales, tú. Y así ahorro espacio. Que no me he dado cuenta, digo, tío, y si hago fechas espectrales a lo mejor. ¿Cómo se hacen las fechas espectrales? Glowstone, flechas. Flecha en el medio. Glowstone, ¿no? Flecha en medio. Y en cruz. Glowstone. ¿Te has enterado, no? Sí. Sí. Vale. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¿Flechas en medio? Sí. Ah, y en cruz, coño, vale. Está poniendo ahí en diagonal ahí. En aspa estaba poniéndolo. Hombre, Reston. Mira, mejor porque he tirado. Ah, al final no la tiré. La puta Reston, tío. Bueno, me da miedo que aquí. ¿Alguien se ha encantado? Sí, alguien ya se ha hecho el logro de aprendiz de mago, creo. Sam, Nacho. Nacho, qué puto. Está solo y está ahí a tope. Sí, sí, se ha motivado. Pásame dos diamantes, porfa, dos diamantillos. Diamante. Puedo hacer dos pantalones más, si crees, de diamante. Hombre, yo, sí, la verdad es que lo más importante sería hacernos, la verdad, sí, sí. Vale, haz un par de pantalones si quieres. Me ha encantado lo primero el pico. Va, pues los hago. Me voy a hacer un prote 1 de. Me voy a hacer un prote 1 de diamante. No, joder, no me sale prote 1, tío. Ahora miro ya a ver si me sale. Sí, mira a ver ahora. Nivel 30. O si no, cántate los pantalones. No, 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 tampoco. Y rompibilidad 1 me sale. Toma. Deja la glowstone por aquí. O sea, la tapis. Ah. Voy a hacer una zona, voy a hacer aquí una caída, ¿vale? O sea, una caída para tirar cosas aquí. Una basura. Y rompibilidad, y rompibilidad, y rompibilidad. ¿Y el peto? Y rompibilidad, y rompibilidad. Protección contra el fuego. No, pues... Siempre encanta nivel 1, siempre, siempre. Pues el... Ah, coño, joder, soy tonto, tío, el arco. Ya está, ya me puedes pasar el diamante. Creo que puedo encantar. No lo he cogido. Sí, te lo he tirado yo aquí. Ah, que no me he quitado yo mi armadura, esto es armadura. ya me has asustado, ¿sabes? Vale, prote 1... Poder, poder y espera, espera, hostia, voy a hacer un libro, tú, que a lo mejor nos toca algo bueno. Toma, te voy a dar un... Bueno, uno. Sí, dejamos un libro, solo tenés suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toma. Te doy un par de libros. Siempre que hagas algo, vuelve a ver el libro por si sale eficiencia 1, ¿no? O sea, ve, encantas, o sea, armadura o tal, hilo. Otra cosa, o sea, perdón, libro. Libro. Otra cosa, libro, otra cosa, libro. Así todo el rato. No sé encantarme las botas, tú. Nah, me hace una espada de hierro agudeza o algo así. Espérate. Oye, no tengo hierro. Ahora, ahora. ¿Qué iba a hacer ya? Ay, la espada ígnea me iba a hacer, ¿sabes? He hecho una espada con balas de Blaze. Ah, toma por culo. A ver, libro, poder 1. Mira, poder 1. Me hago un libro poder 1. Y así me hago un power 2. Hostia, rompibilidad de una protección no me ha dado. Empuje. No. Bueno, espérate. Es que el libro realmente para el poder no me haría falta. ¿Sabes por qué? Porque tengo hilo infinito. Bueno, hilo infinito. Damos 50 de hilo. No encantes a poder 1. Mejor, yo creo. Pues... Ya vale. Lo he hecho. Ahí. Sí, ya lo he hecho. De puta madre. Bueno, da igual, de todas formas es más sencillo así conseguir eso. Por si no nos salen los arcos, yo qué sé, ya lo tenemos ahí. Hostia, cueva. Lava. Voy a hacer un cofre. Me cago en la lava. Uy, si voy sin... Joder, vaya armadura de mierda que llevaba tú. Uy.
Coño, que viene. Vale, ya, aquí. Quieta, ¿eh? Es el 5. Vale, oro. Perfecto. Luego si nos sobra, más manzanas. Vale, tengo para hacer más manzanas. Joder, y de la puta lava, tú. Es que hay un source, estoy subiendo por él todo el rato. Va, ahora tenemos comida de sobra con este tú. Ya, ya. La comida no suele ser un problema, normalmente. No preocupation. Pero... no preocupation, a ver. Joder, de verdad. Plumas, ¿no? El puto source me viene mal al final. ¿Has cogido las plumas? Sí. Joder. Vale, yo he dejado. Espérate, no hay un esqueleto por ahí. No. Su puta madre, tú. Me venía un este de lava desde kilómetros. Tío, la capa 30, tío. Venía de 15 bloques, venía. La madre que le parió. Vale. ¡Hostia, dos Enderman! Y un zombie. Uy, esos Enderman. Van a caer, pero ya. Y ahora Mr. Samentomo, luego Wes Slime, vale. Vaya Enderman, como es Perky. ¿Cómo es Perky? Sí. ¿A Perky le mató un Enderman? No. ¿En qué temporada? Sí. ¿En qué temporada? En el segundo episodio, creo. En la que estaba con Nacho. ¿La que estaba con Nacho? Creo que era. ¿No fue en la lava? No, ese fue el anterior. El anterior que estuvimos aún. Ah. Ah, pues escucha, que he matado a un Enderman, pero que... ah, aquí está el otro. Iba a decir, he perdido al otro. Nada, aquí estás. Ven aquí, Nigi. ¿Nigi? ¡Nigi! ¡My Nigi! Ven aquí, maniga. ¡No te bajes! Das un por culo. ¡Ay, ay, ay! Ahí te quería. Ahí te quería. ¡Uy! ¡Un negro! ¡Uy! ¡Mátalo, mátalo! Quiero que saltes el oro. Ah, ya me ha salido, porca. Me han mirado el chat. Ah, eso es porca. ¡Es Ender Pearl! Guau, wow, pues perfecto, un Enderpearl en la batalla... ¿Es porque eres negro? Ah, no, es porque soy fuck. Ah, claro. ¡Mierda, tío! Pensé que... da. Buah, wow, mira, Netherrack la voy a tirar por donde... la que va. Vale. Es que es otra que te ando. Me va a venir aquí, me va a dar un flechazo. Oye, no tenemos hierro para un Junker, estoy cogiendo ya ahora, ¿sabes? Pero porque me ha acordado. Nos hemos gastado todo el hierro. No somos hierrónicos, tú. Somos hierrónicos. Soy el que peor está de vida. Madre mía. Sí. Me cago en Dios. Bueno, en serio creo que he sido el único que ha luchado todavía con un Phantom. Yo diría que sí, ¿eh? A lo mejor soy un puto paquete, no sé, pero yo ya he matado cientos de Phantom de esos en Survival. No sé. A lo mejor me he vuelto gilipollas. Hostia, el muro, tú. Está aquí el muro, ¿eh? Y una rabín. Justo corta por una rabín y hay un funchain mal ahí. Y más oro. ¿Eso es un esqueleto? Creo que sí. Ah, no, es un zombie. Sí, pero hay un esqueleto ahí. Lo siento, oro, pero te van a dar por culo. Hostia, zombie aldeano, tú. Vale, hay más oro. Ahora es cuando digo mini zombie y me cago, tú. Ay. A ver. Aquí ha habido gente. ¿Cómo había habido gente? A ver si oyó. ¿Te has metido por la cueva que he encontrado? No lo sé. Antes de meterte. Coca, no. Antes de meterte en la cueva, pilla coordenadas de la base. Por si nos perdemos. Que tú estás más cerca, seguro. No, no, estoy, o sea... eso lo voy haciendo... ah, te he visto la ninta, creo. Solo hago stream mining. Ah, vale. Por si nos perdemos, lo que sea. Es que yo estoy en una cueva bastante grande. Y digo, a ver si nos vamos a perder o algo, ¿sabes? ¿En qué episodio vamos? En el 5. En el séptimo podemos ya hablar de juntarnos. En el octavo nos juntamos. Cuando acabe el octavo hay que ir a 0-0. Bueno, hay que estar en 0-0 ya. Si vamos antes, pues... oye. Hemos ido antes. Vale, Rabin.
Agua, tío, quiero beber. Y yo tengo agua aquí al lado con hielo, tío. No me he dado cuenta, digo, hostia, que tengo agua. Yo también, pero lo mío ya no es hielo. No, ni la mía. La mía no tiene que ser ya, no es ya ni agua. Hostia, un bicho. Ya es vapor de agua. Sí, no, ya es... Ya es vino, te imaginas. Buah. No es coño, cuando las botellas de agua se ponen malas y se pican, saben a vino. Lo digo por experiencia. Y yo, hombre, o soy Jesucristo, o no sé, pero aquí el agua sale a vino. Está mal. ¿Qué coño ha sido eso? Una Allahu Akbar. ¿No? Me he cubierto y hay algo que me ha quitado 4 corazones y medio y me he cubierto. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Si me he cubierto, algo me ha quitado vida y no sé qué ha sido. No sé qué ha sido, ¿eh? Necesito manzana ya. Joder, esto está lleno, tú. Zolcraft, dime coordenadas. Dime coordenadas que me la acaban de liar muy mucho, ¿eh? Me he quedado 1 corazón y medio, ¿no? Me he quedado menos callado. 639 menos 1900. Me he quedado callado, no te quería asustar, pero me he quedado 1 corazón y medio. Digo, hostia puta, tú. Ay. Menos 639. En 1927. Vale, menos 1927. Sí, estoy creo encima de ti. No, menos 1920. ¡Ay, qué pesaos! Para allá. Un segundo. Vale. ¿Qué pasa? Ah, se ha ido de él. Hostia, chaval. No sé qué mierda ha sido eso, chicos, pero... Ya estoy. Me he rayado cuando me ha explotado el creeper, tío. Porque me he cubierto con el escudo y creo que me ha quitado... Es que he perdido 4 corazones después de que explotase. Un rato después, entonces pensé que había sido un esqueleto o algo. No, así... Yo lo he visto instantáneo, la herida. Ah, sí, pues yo lo he visto con medio tal. Por eso me he rayado. He dicho, hostia, pero ¿esto qué es? Que me ha quitado vida. Es que le estaba mirando hacia adelante. Pues entonces el escudo no me ha cubierto. Yo es que justo estaba mirando tabulado en un segundo y de repente veo... ¡Pum! Te bajo la vida y de repente veo la hotbar y digo... Pues ha sido... Ha sido un ha sido un micro lagazo bueno, es más probable todavía que el escudo no me haya... Que los escudos van protegido. O sea, ya han pasado varios UCCs que en plan que me cubro de una de un creeper y me deja corazón y medio. Me cubro un esqueleto, me dispara. Encuentro la pila azul y pienso que es diamante. En fin. No, que me acabas ahora mismo, tío. Y luego encuentro carbón y redstone a la vez, en la misma beta. Y una cámara oculta. Y más. ¡Y diamante! ¿Qué cojones? Hostia, estaban conectados una beta de diamante, la pila azul y redstone y carbón. Me falta. Oye, pues hierro. Le falta el oro. Le falta el oro y el hierro. Y me sale el logro ahí del puto amo. ¿Te imaginas? ¡Dios! Dios. Tío, cuando estemos en la pelea, la gente va a decir. ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! Literalmente. Ay. Nada, he perdido ya mi fuá. Escucha que hay hierro, tío. Que está ahí aquí también hierro. Tengo todos los minerales en una sola beta, ¿qué cojones? No, ¿te queda el oro? El oro. Ahora me sale Emeralda, ahí estamos ahí en una montaña. Mountains. ¿Mountains? ¿Qué coño son las mountains? ¿Qué bioma es ese, tú? Es el... Minecraft Mountains, ¿qué bioma es ese, tío? ¿Strengthens? Eso es. Tío, Mountains. Joder, le cambiaron el nombre. Moñan, tío. Pero en la 1.13, ¿no? Porque yo nunca he visto... No. Mountains. No sé, me suena igual antes. No, yo... Vamos, me habría dado cuenta, creo. Si hubiese sido antes. Creo. A lo mejor soy gilipollas, que también puede ser. Ay. Pues estoy un poco mal de vida. Tengo 3 manzanas. No, sí, de buenas a primeras, cuando llegué, estaba pensando en comerla de noche y he dicho, no. Me he comido la última que tenía. Ay, mierda, he roto el pico. Lo peor es que si me hubiesen matado, tenía que haber hecho una cosa, que es cuando estás a punto de morir en una zona y tal, he hecho una cosa mal, que es no ir con el F3 puesto. Siempre hay que ir con el F3 puesto. Por si tal. Forcraft. Hola, Manuel. Me he marcado un... ¡Uepo! Y ahora te pongo un golpe ahí. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Me has asustado. Me pega ahí. Empuje 1. Uy, golpeo 2, qué útil. Esa puta mira, pásame una manzana. Dios, que voy, ¿dónde voy con 54 de hierro, tú? Necesito algo de hierro. Creo que has vuelto a recoger tu propia manzana y tal. Sí. ¿Sí?
Estás en lo cierto. Yes. Me lo voy a comer ya porque no puede ser eso, tío. Nah, escucha, voy a hacer ya pociones, ¿eh? Por lo menos de vida voy a hacer. Vamos al primer team en hacer pociones, tío. Yo... ¡Joder, la puta arena! Soy gilipollas. Pues nada, un par arriba ahora. Sube, subo. Si quieres, sube. El par arriba está aquí, tú, que el par arriba está aquí, ¿eh? Ah, es verdad que nos hemos hecho un par arriba para... Pensé que había venido por Cuba, como está hace poco. Abajo de los Phantoms. Sí, es verdad. Vale, si quieres subir... Además había arena al lado, porque creo que había agua. Había un río al lado, así que si quieres, sí. Ahora voy. Ah, vale. Que tengo aquí un buen presentimiento. Tengo un buen presentimiento, y ahora explota un creeper ahí en toda la cabeza. ¡Pum! ¡Ay, pum, mío! Davey acaba de perder y ahora está recuperado. Ah, se regenera la vida ahí, de repente, hostia. ¡Hostia! No tiene puesto el Natural Regeneration. ¡Yes! Cuando salga eso... Dios. Todo pesado. Literalmente, Dios. Dios, literalmente. Oh my god. Oh my prime. Poder 1. Pues nada, voy a enchufar aquí... Vale, ya tengo... Perfecto. Vale. Se habrán ido los Phantoms, ¿no? Joder. Ahora, hombre, con el tiempo que ha pasado igual han vuelto. O sea, en plan, se ha hecho de noche y han vuelto. No digo que no, no es por ser tal, pero... ¡Filo 2! Filo 2, filo 2, filo 2, filo 2. Sí, pero está reventado, necesito otro filo. Eficiencia, joder. Nah, los libros guardadelos para protección, mejor, ¿eh? Los libros para prote. Ok. Vale. Madre mía, ese power. Coge como 30 de arena si quieres, o así, no, no te motives. Voy subiendo. ¿Subes escaleras sin copyright? ¿Eh? ¿Eh? Torraya. Subo siempre escaleras. Vale, voy a hacerme... Escucha, tengo 6 diamantes. Me hago... unas botas. O un casco. ¿Tú cuánto tienes? No, uno. Uno, 7. Me hago botas por si acaso o no, casco mejor, ¿no? Vale, y sobran 3. Es que la puedo hacer por el caída de pluma, tío, pero... Me necesito mi casco, es que el casco protegerá más. El escudo protege de... Voy a hacerme un casco, ¿vale? A ver qué me sale. Protección 1, de puta madre. Sí, claro, bien. 3 creepers a la entrada. Buena. Vale. Bien, el primero. Vale, así parece que voy full diamond. Uy, lo he oído. Me he rayado, ¿eh? Otro. Madre mía, tú, los alahuac. ¡Bum! Uy. ¿Ha saltado la...? Ah, no. Pensé que había saltado la tapa. Tú, hemos entrado tan rápido que es que no sé ni por dónde hemos entrado. Es que nos hemos metido mucho. Tía, tío. Hola, búho, asesinos. Mira, cuidado. He puesto cuidado. ¿Qué es búho asesinos? Que son los Phantom, creo. Creo que dice los Phantom. No lo sé. ¿Alguien me ha hablado? Tío, oigo voces. Hay jurar yo que no, que no encuentro la salida, tío. ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí al lado? Hola, mano. Pero ¿por qué no has hecho un par arriba? Porque se me olvidó coger la comida. Ah. Tienes a un compañero un poco listo ya. No pasa nada, solo hemos perdido tiempo. Lo más importante, dejo el oro también ahí por si acaso. Vale. 21. Uf. Vale, a ver. Voy a intentar encantar otro arco. Un power 3 estaría más que bien. Otro power 1. Joder, con empuje 1, tío. Filo 1. No, prefiero guardar el libro para la protección. Me hago otro arco, tío. Hostia, pues entonces el chaval este tenía que ir con... El Nacho se ha hecho Infinity, ha encantado a nivel 30, entonces. Joder, pues igual va un poco con power 4, tú. Venga, aguantad.
Uy, si no me han encantado las grebas, tú. Jope. Acaba el episodio 5. Pues nada, nos vemos ahí en el sexto. Vale, hasta luego.